to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, gracias por haberle dado play a este video. Me presento, mi nombre es Azu y te doy la más cordial bienvenida. Y bueno mis chicas, he estado muy ausente por acá, ya que pues como saben, pues me hicieron una cirugía y no me fue tan bien y me ha costado, mis chicas, de verdad que me ha costado, pero ahorita ya tiene, ¿qué será? Como 25 días más o menos que ya me he sentido mucho mejor. Y bueno, así que pues ya vamos a empezar con nuestras rutinas. Hoy quiero compartir contigo que vamos a estar haciendo una rutina de limpieza por la tarde, ya que pues no me ha dado tiempo, ayer no me dio tiempo, tuve un poquito de trabajo porque ya empecé a trabajar también y pues tuve trabajo y hoy en la mañana pues no me sentía bien, así que ahorita pues como se dieron cuenta pues ya fuimos por nuestra sala, mis chicas, ya tenemos sala nueva, gracias a mi hija, le doy gracias a ella porque pues ya pudimos comprar nuestra salita. Y bueno, mis chicas, así que también quiero darle las gracias a una suscriptora que me estuvo mandando un mensajito. Esa fue la que me animó, mis chicas, porque no se crean, al mirar las vistas de del último video, pues como que me desanimaron. No se crean también, es trabajo, mis chicas, es trabajo estar aquí, pues, grabando un video, editando el video, es trabajo, mis chicas, pero bueno, es también algo que me gusta, así como me gusta hacer limpieza, como me gusta hacer manualidades, también me gusta hacer los videos, no sé por qué, pero vamos a seguir, mis chicas, aquí vamos a seguir, aunque seamos una o dos, aquí vamos a seguir, y bueno, espero me acompañen en este video, así que pues vamos a empezar. Y bueno, pues vamos a estar haciendo una rutina de tarde, miren, fuimos a comprar la sala, y pues nos acaba de llegar, así que a mí ya no me dio tiempo de estar haciendo la limpieza hace rato en la mañana, así que es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Ahorita me voy a poner ya pues a limpiar, ya desempacamos lo que fue la sala y aquí está todo nylon y es aquí en mi casa ahorita está así, chicas, ahorita está así todo polveado y aquí están los trastes que no me dio tiempo de lavar en la mañana porque la verdad me sentía un poquito mal y luego llegó mi esposo y pues ya nos fuimos a ver lo de la sala. Y pues ya nos las trajeron rápido, la compramos y luego nos las trajeron, no tardó nada. Y pues aquí tengo trastes sucios, tengo que acomodar todo esto, tengo que limpiar lo que es la cocina. Tengo varias cositas que hacer, es que me duele un poquito la garganta, chicas, pero yo ahorita quiero terminar de limpiar, tengo un desastre aquí, así que espero y les guste este video. Vamos a estar pues haciendo limpieza, vamos a acomodar lo que es la mesita en la parte de allá y tengo un tapete que también estuve comprando, así que es lo que vamos a estar acomodando. Bueno, mis chicas, hace ratito pues me estaba doliendo mucho la garganta, así que mejor decidí quitarle el audio a este pedacito de video. Quiero mostrarles cómo está desordenada pues mi recámara, pero como les dije, pues me sentía mal, estaba yo acostada y aquí mi esposo ya empezó a recoger la basurita. Ahí me estaba preguntando, mis chicas, que qué iba a hacer con esa bolsa y yo le dije que la tirara y él me estaba diciendo que no la iba a tirar, que la iba a guardar. Entonces yo le dije, ay, esposito, entonces ¿para qué me preguntas? ¿Para qué me preguntas? Si como quiera tú vas a hacer lo que tú quieres. Lo que pasa, mis chicas, es que tenemos un cuartito que está lleno de cosas ahí. Ese cuartito ya pide una depuración a gritos y la verdad ese cuartito me estresa mucho. Un día de estos haré otra depuración en ese cuartito porque ya la había hecho una vez y mi esposo se enojó porque le tiré muchas cosas, pero ahorita ya está igual. Bueno, mis chicas, ahora sí las dejo viendo este video y bueno, pues las dejo, mis chicas.
Y bueno, mis chicas, pues ya me pasé aquí donde está mi estufa, ya me puse a limpiarla. Hace rato le estuve agregando el líquido de la marca Brazo. Ese líquido es el que a mí me funciona muy bien cuando tu estufa pues no está tan sucia. Trato de mantener mi estufa limpia, mis chicas. Cada vez que cocino algo, pues trato de limpiarla para que el cochambre no se vaya juntando. Quiero contarles también que en este tiempo, mis chicas, mi esposito me echó a perder mi estufa. La verdad, esta estufa está nueva, mis chicas. Estuvo agregándole un líquido. Por aquí les voy a dejar la imagen de ese líquido, la imagen del líquido. No se la recomiendo que se la ponga en la parrillita. No sé si logran ver lo que está ahí donde sale la flama. Hay una parte que está negra y la parte donde sale la flama, pues es color plateada. Eso, mis chicas, lo dejó negro. Él estuvo agregando por dentro y toda la parte de adentro está negra, negra, mis chicas. Así que no se los recomiendo para este tipo de estufas. Porque no sé si se dieron cuenta que anteriormente tenía yo una estufa viejita. Esa yo la agregaba y no pasaba nada, mis chicas. Pero esta la quemó, la dejó negra y la parte de arriba la dejó bien opaca. Lo único que dejó que se miraba normal era la parte donde estaba el vidrio, pero lo demás todo lo quemó, mis chicas. Así que también, bueno, aquí también lo que es estas parrillas también las quemó, las dejó, no las dejó con su color que venían, las dejó más opacas. Y como es negra, pues no se nota tanto. Es lo bueno que no se nota tanto, mis chicas. Así que ahorita voy a pasar estas parrillitas del otro lado. Voy a, pues, a dejarlas ahí un ratito que se les esté escurriendo un poco. Y me paso para este lado a limpiar el mueble. No fue una limpieza a profundidad porque mi esposo hace como unos 5 días o hace 8 días estuvo limpiando todo muy bien, hasta abajo, donde están mis trastes, todo donde está la despensa, estuvo tallándole ahí con un cepillito y la verdad quedó muy limpio. Así que bueno, mis chicas, me estaba diciendo mi hijo que era una limpiadora compulsiva, pero no, mis chicas, soy solo una mamá que le gusta tener su casa limpia. Así que bueno, las dejo y otra vez las veo más a ratito. Y así que pues ahorita vamos a empezar de este lado. Vamos a acomodar lo que es la mesita. Y aquí tengo mi tapete. Voy a tratar de acomodar todo ahorita con mi esposo. Acaba de llegar, se fue a correr, acaba de llegar. Así que ahorita le digo que ya me ayude él a mover las cosas. Porque yo no puedo estar levantando cosas pesadas. Así que él me va a estar ayudando. Así que pues vamos a empezar, chicas, de este lado.
bueno, muchachas, pues así quedó ya mi casa. Ya terminamos de limpiar. Te les digo, terminamos porque, como se dieron cuenta, pues mi esposo también me estuvo ayudando. Ya quedó todo limpio aquí, miren. Todo limpio. Esta lámpara está nueva. De hecho, estuve sacando algunas cosas. Está nueva. Pensaba yo ocuparla aquí, lo que es en la sala, pero no la voy a ocupar porque siento como que no hay un lugar para ponerla. Yo pensaba ponerla en un lugar así, por ejemplo, en esta partecita, pero no va a alcanzar una mesita ahí, así que pues no voy a estar ocupando esa lámpara, así que la voy a ocupar mejor para mi recámara. Y esta mesa, chicas, aquí se va a quedar porque no tenemos comedor. Y esta mesita pues me la regaló mi hermana, así que la vamos a dejar aquí por el momento. Yo sé que no combina nada con mi casa, pero bueno, no tengo otra mesita, así que es la que voy a estar ocupando. Voy a ver si es que la puedo despintar, quitarle ese tono azul que le pusieron. Voy a ver si se puede despintar, y si no, pues así se va a quedar, chicas. Y bueno, mis chicas, ya me voy a despedir. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Si es que fue de tu agrado, pues te invito a que me comentes y a que te suscribas. Y bueno, a mí me gustó ya el final, el resultado también de cómo acomodamos la sala. Espero que también a ti te haya gustado. Lo único que no me gustó es esa mesita azul que se ve ahí. Como que no va de acuerdo ahorita aquí con lo de la casa, pero nos es funcional, mis chicas, así que por el momento la vamos a tener ahí. Y bueno, mis chicas, ahora sí me despido. Se cuidan, abrazos y bendiciones a todas, y nos vemos, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós.